tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es lunes 5 de abril de 2021. Lo primero sea darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050M, CNC Noticias, por el canal 21 de Codaza y sus redes sociales, por el canal 4 de Becerril, canal 4 de La Jagua y Virico, canal 4 de la Loma de Calenturas, lo mismo que Macondo Radio Digital, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, también Radio Valledupar Digital. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Estamos dándole gracias a Dios después de esta Semana Santa. Para muchos ha muerto la parranda santa, porque con el COVID desaparecieron algunas parrandas. Para otros se mantiene todavía la parranda santa. Regresamos con importantes noticias y aquí están a manera de contenido. Atención, gobierno del Cesar mantiene la alerta naranja por aumento de ocupación de camas UCI COVID-19. Policía del Cesar entrega balance positivo durante la Semana Santa. La Guajira continúa en alerta roja hospitalaria por la ocupación en un 80% de camas COVID-19. Valledupar cumple con las metas del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. A la cárcel, un pastor religioso que aceptó su participación en el crimen del exdirector del DAS del Norte de Santander. Artista vallenato Churo Díaz fue dado de alta luego de accidente en cuatrimoto en su finca. Judicializado presunto responsable de almacenar armas que pertenecían a las disidencias de la FARC en La Guajira. Capturadas 4 personas por el delito de uso de documento falso. Expresidente Uribe vuelve a calificar como injusto el proceso judicial en su contra. En Popayán murió comerciante de autopartes baleado en el sector del boliche. Y se complica la situación del Junior de Barranquilla al empatar 0-0 con Águilas. Don Enrique, usted tiene más contenidos. 6:34 minutos. Colombia impone restricciones nocturnas según ocupación camas UCI. La Feligresía Católica cumplió con protocolos de bioseguridad en los templos en el departamento del Cesar. Pese a los controles en carreteras del Cesar, mototaxis con los carruajes se movilizaron en plena operación retorno sin luces preventivas anoche. Esa es la denuncia. Cerros detrás del Club Campestre de Valledupar ardieron durante los últimos 5 días. Más de 20.000 personas se movilizaron durante Semana Santa por la terminal de transporte de Valledupar. Mucha atención. Min Interior avalará toque de queda en el Cesar de 10 de la noche a 5 de la mañana, por lo menos durante 7 días. En el Cesar por aceleración de los casos de COVID y ocupación camas UCI. Falleció veterano locutor cesarense de La Jagua de Ibirico, criado en Valledupar, en Maicao. En octubre se realizará la 54 versión del Festival de la Leyenda Vallenata. 5:35 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos con la primera información que preocupa. Aterrizamos en el departamento del Cesar, donde está acelerado ya esto del COVID, 68.2%. Se cree que ya esto creció. En algunas clínicas ya están al tope, por lo menos la cardiovascular, que está allí al lado, la clínica de alta complejidad, entre otras. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela, la candela.
En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado. 6:37 minutos. Estamos en alerta naranja en el departamento del Cesar. Esto conllevará a que haya que tomar algunas medidas fuertes, urgentes, a partir de hoy. Y para que nos explique lo que está sucediendo en materia COVID en el departamento del Cesar, hacemos contacto con el secretario de Salud del departamento, el médico internista Hernán Vaquero Rodríguez. Médico, buenos días. ¿Qué se nos viene para el departamento del Cesar ante la disparada del COVID? Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Para ti y para toda la mesa de trabajo de tu prestigioso programa Candela Viva y para toda la audiencia del departamento del Cesar. Bueno, el Cesar ha venido teniendo y presentando este nuevo pico de COVID-19, lo cual nos ha mantenido hace un poco más de una semana en alerta naranja. Una alerta naranja que ha venido creciendo de manera acelerada y que hoy nos tiene en un 68.2% de ocupación de camas de cuidado intensivo para pacientes COVID-19. Muy cerca, Enrique, de entrar en una alerta roja que son por encima del 70% de ocupación de camas de cuidado intensivo. Esto es una situación preocupante que indudablemente ha mantenido las alarmas prendidas en el departamento del Cesar, con cada uno de los municipios y sus alcaldes y sus equipos. Hemos venido trabajando de la mano del Ministerio de Salud. Tuvimos la última reunión el día sábado con el viceministro, en donde se tomó la decisión de implementar nuevas medidas, además de las que ya se habían tomado antes del inicio de Semana Santa, y que obliga a tener más restricciones. Restricciones como el pico y cédula, restricciones como el toque de queda, a partir de unos horarios que socializaremos el día de hoy una vez el Ministerio del Interior nos dé la respuesta, y el llamado que hacemos a la comunidad en general para su autocuidado, su autorresponsabilidad, evitar todas las condiciones que puedan predisponer a más contagios y así poder tratar de salir rápido de esta nueva oleada del COVID-19. Doctor Vaquero, le preguntamos, ¿se ha detectado en Colombia que está presente la mutación E484K? ¿Es probable que llegue al departamento del Cesar por la cercanía que tenemos con el departamento del Atlántico? Sí es probable. En el departamento aún no tenemos confirmación de nueva cepa. Es claro eso, y hay que insistir y confirmarlo a toda la ciudadanía, pero tenemos una cercanía importante con Magdalena, Atlántico y Guajira. Guajira detectó hace unas 3 semanas una nueva cepa proveniente de Venezuela, y Atlántico y Magdalena pues son departamentos de alta tasa de turismo, y eso hace que puedan venir contagios de otras partes del país donde sí han habido cepas confirmadas. Por eso el departamento del Cesar también continúa en el riesgo de poder tener esa cepa. Insistimos en que no está todavía acá. Sin embargo, el Laboratorio de Salud Pública trabaja día a día con el Instituto Nacional de Salud, con quienes hacemos pues las respectivas validaciones de nuestras pruebas, pero al mismo tiempo
se hace la identificación genética de las mismas para poder buscar cepas nuevas. Médico Hernán Vaquero, en el Cesar hay 296 camas UCI. ¿Qué clínicas tienen ya la ocupación camas UCI completa? Y estamos hablando, cuando usted dice 68.2%, si nos aterrizamos, ¿cuántas camas faltan para que se llene totalmente las camas UCI, como ya en el Atlántico, en algunas partes del país, como en Antioquia? Bueno, Enrique, hay ya clínicas que se encuentran ocupadas, por ejemplo, la Clínica Cesar, el Instituto Cardiovascular, son clínicas que hoy prácticamente están casi que al 100% de su capacidad instalada. Todavía tenemos un 31.8% de camas UCI que se encuentra distribuida en las otras clínicas, como la Alta Complejidad, la Clínica Erasmo, la Clínica Santo Tomás, el Hospital Rosario Pumarejo, en Aguachica, Bosconia, Chiriguaná, y en otras clínicas pues que de la ciudad y del departamento. Hoy son alrededor de 94 camas que constituyen ese 31.8% lo que tendríamos disponibles para pacientes con COVID-19, que nos permitiría pues el ingreso de esa cantidad de pacientes. Esperemos que con estas medidas restrictivas y con el llamado de atención a la ciudadanía para este autocuidado y autorresponsabilidad, no tengamos que utilizarlo y que no tengamos que llegar a esa alerta roja, pues que casi que nos obligaría a tener incluso medidas de confinamiento total en el departamento. Esperemos que toda la ciudadanía acate las recomendaciones y que con esto empecemos a bajar esta ocupación. Finalmente, doctor Hernán Vaquero Rodríguez, ante todo esto, ¿cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar ya en el departamento del Cesar? Usted dice que no quieren tomar confinamiento total, pero ¿cómo bajar este aceleramiento de los casos COVID en nuestro medio? Bueno, yo creo que son varias las responsabilidades, Enrique. Aquí somos varios los actores que venimos trabajando en estos procesos y cada uno tiene, digamos así, unas responsabilidades que todas llevan a disminuir la velocidad de contagio. La primera, pues, son las medidas de gobierno, con los distintos decretos, las distintas restricciones, y siendo cada día más duro si se requiere en estas restricciones, como son, ya lo dijimos, el consumo de licor al aire libre, en espacios cerrados como discotecas y sitios de baile, la restricción del toque de queda que por ahora quizás partiríamos desde las 10 hasta las 5, pero si es necesario y sigue aumentando, tendremos que llevarlo a las 8, 6 de la tarde. Todo va a depender de la evolución, pero por ahora muy probablemente entre 10 a 5, y al mismo tiempo que los picos y cédulas para las zonas de comercio, que quizás va a hacer que tengamos mucha menos gente circulando en las calles y en estos sitios cerrados que pueda predisponer a este proceso. Lo segundo son las autoridades, pues indudablemente los decretos no tendrían ninguna validez y solo se quedarían en el papel, pues si las autoridades, policía, ejército, no hiciera cumplir cada una de estas medidas. Es por eso que hemos venido trabajando en equipo con policía, ejército y secretarías de gobierno departamental y municipal para que sigamos también exigiendo ese cumplimiento de cada una de estas medidas tomadas por los gobernadores o por los distintos alcaldes. Pero también el llamado es a la comunidad, a la familia, en general, a la autorresponsabilidad, autocuidado. Hoy, si no usamos adecuadamente el tapabocas, si estamos en sitios con aglomeraciones, si hoy no nos lavamos las manos frecuentemente, probablemente estas medidas van a ser insuficientes y el sistema de salud va a ser cada día más presionado hasta posiblemente, que esperemos que Dios nos permita, llegar al colapso total. Es por eso que le damos unas recomendaciones muy importantes a la comunidad en general. Primero, que aquellas familias que hayan viajado a sitios de altas tasas de contagio en esta Semana Santa, como Barranquilla, La Guajira, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca, deben, ojalá en lo posible, hacer un autoaislamiento preventivo por mínimo 7 días. Y si tiene síntomas, por favor, el aislamiento es obligatorio
indudablemente tomándose la muestra para COVID. Soy aquella persona que hoy inicie jornada laboral y que tenga síntomas respiratorios, por favor, no asista a su sitio de trabajo, manifiéstelo a su jefe directo y al mismo tiempo a la EPS para que se puedan tomar las medidas necesarias y evitar más contagios en los sitios de labores. Importante, evitar visitas familiares o amigos a los cuales no se convivan. Por favor, hacer buen uso del tapabocas y estar muy atentos a todas las medidas de bioseguridad que son las que en últimas van a tratar de evitar estas tasas de contagios muy elevadas. Muchas gracias al secretario de Salud del Departamento del Cesar. Definitivamente, JJ y amigos oyentes, televidentes, la gente que nos sigue por las redes sociales, mientras la ignorancia, mientras la desobediencia siga de fiesta, vamos a seguir llorando a nuestros familiares. Esto no hay de otra. La gente sigue, mire, después de carnavales se vieron los resultados y ahora después de Semana Santa se verán en unos 15, 7 días o más todos los resultados. 6:47 minutos, el presidente de la República lo dijo claro. Colombia impone restricciones nocturnas según ocupación camas UCI, pico y cédula, y todo indica, lo ha dicho el secretario de Salud del departamento, que es una de las personas más capacitadas sobre ese tema, lo ha reconocido el ministro del Interior. Si no ponemos en nuestra parte, volverá JJ el confinamiento como está en Alemania, Francia y otras latitudes. Sí, señor. Mire lo que dijo y escuche lo que dijo el presidente de la República, brevemente. Son, primero, para las ciudades con ocupación de unidades de cuidado intensivo, entre el 50 y el 69%, instaurar opcionalmente medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 0 a.m. y las 5 a.m. Para las ciudades con ocupación de unidades de cuidado intensivo, entre el 70 y el 79%, instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 10 p.m. y las 5 a.m. Tercero, para las ciudades con ocupación de unidades de cuidado intensivo, entre el 80 y el 85%, instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 8 p.m. y las 5 a.m. Cuarto, para las ciudades con ocupación de unidades de cuidado intensivo superior al 85%, instaurar medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 6:49 minutos, don JJ. Siguen de sintonía a esta hora de la mañana de Olger Quintero, de Alicia María Cantillo, de Carlos Mendoza, de Nin Negretes, Doreini Rodríguez, Angélica Guerrero, César Enrique Chenga, Orlando Angulo, de Álvaro Luis Anaya, de Palmira Isabel Gutiérrez en el municipio de La Paz, de María Cecilia Daza, de Dalvin Pacheco en el corregimiento de Guatapurí. También está Janer Barreto, Uber Alfonso Oviedo, desde la urbanización Rafael Escalona, Giovanni Charri, Yare Arias, Tatiana Vega Mojica, José Luis Blanco Trujillo, Etel Rodríguez, Enrique Araujo, César Antonio Cantillo y Orlando Rodríguez Sierra. Esta lista de tantas que tenemos a esta hora de la mañana en sintonía. Y buena sintonía en la Bombonera y un saludo para el médico patólogo Enrique Vega Daza. 6:50 minutos, pese a la operación retorno, ya que la policía de carretera estaba en las entradas de las ciudades, nos enviaron imágenes anoche de la imprudencia de lo que es el transporte informal. La gente que llegaba, que arribaba a Valledupar, vía La Guajira, vía Codazzi, que venían del sur del departamento, nos enviaron estas imágenes. Nos dicen, hombre, en motocarros, mototaxi, tienen una moto y le fabrican un carruaje detrás
esto en la entrada de La Paz, lo que no sabemos si era venía de San Diego o venía de La Guajira, nos enviaron estas imágenes y el llamado es al tránsito departamental que vemos allí en La Paz parando carros de alta gama, que el tránsito es integral y que también debe ser en las noches o cumplen horarios, pero ayer debían estar allí tomando los controles para evitar un accidente. Una imprudencia, ustedes están viendo allí ese motocarro sin luces preventivas, sin destellos, dicen luces muertas, feo, sin destellos. Ahí está el ejemplo de la imprudencia y se arriesga vida. Y lo único importante en la vida es la vida. 6:51 minutos, una pausa y ya volvemos con otro tema. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. ¡La candela! Candela Viva a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. 6:53 minutos, 6:53 minutos. Entendemos, es obvio que el progreso, las obras traen algunas limitaciones, obstáculos, molestias y que son necesarias. Pero ¿hace cuánto están en la obra de construcción JJ del Plan Centro? Yo perdí la cuenta. Más de 18 meses ya, Enrique, comenzó esto hace 18 meses y todavía no vemos nosotros el final del túnel prácticamente, porque siempre hay contratiempos a raíz de los las empresas que prestan el servicio público. Por ejemplo, hay problemas con alumbrado público, hay problemas con las empresas de telefonía móvil. En fin, aquí todo el mundo hace lo que quiere. Sí, señor. Y algunos habitantes de Valledupar, vallenatos raizales, nos han enviado estas imágenes. Ustedes ven, estas cajillas las pusieron ahí y se destruyeron. Lo que no sabemos, en aras de la verdad, es si la destruyeron para coger el hierro o se destruyeron porque parecen panderos. ¿Ustedes se acuerdan de los panderos que se destruían, que uno era medio tocarlo y se destruían? Bueno, miren eso. Y es un peligro porque una persona va caminando, mete el pie y se fractura. Se le dice uno ser parte. No hay razón. Y tienen meses, meses de estar allí. Y eso que trabajaban en cuarentena y tuvieron cómo trabajar, pero no, se han demorado mucho, mucho, mucho. Que me preocupa, Enrique, que hemos visto camionetas de alta gama, de grandes amigos de nosotros, de ingenieros, de constructores, de alta gama estos vehículos, dañando los adoquines y mal parqueados por todo el centro histórico de la ciudad de Valledupar. ¿Y por qué no se inmovilizan? No sé, esa es la pregunta. La otra vez, doctor, le enviamos las imágenes a la policía a ver qué hacían con esta gente que llegan a los tertuliaderos por 3-4 horas, pero dejan mal parqueados los vehículos. Lo que pasa es que todos se lo queremos cargar a la administración y a la policía. Qué amor propio. Vea, la gente no le tiene miedo a la policía, la gente le tiene miedo a que lo muestren en las redes sociales. Escuchemos lo que nos envió este video el señor Evelio López Arias, un cañaguatero que vive allí en el barrio Alfonso López. Enrique Camargo, muy buenos días. Felices Pascuas. Enrique, estoy enviando ese video que acabo de tomar aquí
frente a la Cámara de Comercio, donde en la calle 15 con carrera cuarta, de las cajillas de registro que hicieron. Yo no sé de qué son esas cajas de registro, pero sí sé que son de la obra que están haciendo acá. Lamentablemente es una obra nueva. Y mire como ustedes pueden apreciar cómo están ya estas tapas. Lamentablemente con un material inservible, digamos así. Esto así no funciona, Enrique, lamentablemente. 6:56 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Candela Viva a todos los prende. La candela, candela. Candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Mi finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡La candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. 6:56 minutos, tenemos más reportes de sintonía de Álvaro Domingo Romero, de Alex Torres, de Jito Gómez en los pueblos de Caracolí y esta zona, Lucila Polo, Yamile Pitre, Álvaro Leonardo Vallejo en Medellín, Marlene Campos Pino, Armando Valera Peña, Lola Vélez, Carlos Danilo Rodríguez, Reinel Silva, Elizabeth Chinchilla, Selwin Torres Roa, Javier Guillermo Vaquero, Pepe Bats, Diana Patricia Morales, Fabián Fuentes en Atanques, José Carlos Silva en El Paso Cesar, lo mismo que Marta Pérez en el municipio de Agustín Codazzi, Doris y Janet Manjarres y Edina Yepes, lo mismo que Beto Rodríguez, nos están escuchando a esta hora de la mañana. 7:07 a.m. Don JJ Daza falleció en Maicao, La Guajira. El locutor cesarense nació en Ajagua de Ibirico, con raíces en Valencia de Jesús Jorge Ochoa Chavarría, hijo de un antioqueño y una jagüera de origen valenciano. Un hombre que echó raíces en Maicao, luego de haber trabajado en varias estaciones radiales de Valledupar, La Voz del Cesar, lo que es RCN, Radio Reloj, Radio Valledupar, Radio Guatapurí, en prácticamente todas las emisoras, y en una época donde en Maicao se movía mucho, mucho el Bolívar, mucha plata, los galácticos de la época, los buenos locutores, que eran locutores periodistas, migraron hacia Maicao. Muchos se fueron, la mayoría, todos estuvieron en Maicao. Él se quedó, triunfó en Maicao como locutor, como empresario, incluso como político. Hermano de Abelardo Echeverría, de muchos amigos acá en Valledupar, de Lucas. Un saludo para Lucas Echeverría, quien hizo parte del sindicato de Telecom, juez o árbitro de fútbol. Primo de Jonás Ortiz, de todos los Ochoa, fue sepultado en Maicao este buen amigo, cantante, le gustaba la música vallenata, buen anfitrión con los vallenatos que llegaban allá a Maicao. Fue sepultado allí en Maicao Jorge Ochoa Echeverría. Él no se quiso quitar el Ochoa, debía llevarle Echeverría, su señor padre era apellido Echeverría,
pero se quedó con el Ochoa porque así lo conocían artísticamente en toda la costa norte colombiana. Luego se convirtió en un fuerte empresario del transporte en Maicao. En una de las tantas momentos alegres de Jorge Echeverría, quien echaba discurso, hincha de fútbol, no como Lucas, que después de ser hincha del Unión se pasó para el Nacional. Escuchemos a Jorge Ochoa Echeverría. Con esto recordamos a este amigo locutor nacido en Ajagua de Ibirico y quien trabajó por muchos años en Valledupar. Todos me dicen que tengo miedo porque esa niña no es para mí. Sin embargo, yo soy feliz con esa muchacha de San Diego. Allí en Colosí la conocí, y si le canto es porque la quiero. Allí en Colosí la conocí, y si le canto es porque la quiero. Ella me acepta mi sentimiento, ella me acepta mi sentimiento es puro de amor. Por eso hablo y no me arrepiento, porque más tarde llega el dolor. Siempre la cargo en mi pensamiento, al ver la dueña en mi corazón. Siempre la cargo en mi pensamiento, al ver la dueña en mi corazón. Yo por la tarde canto contento, yo por la tarde canto contento, por la mañana con alegría, porque en San Diego... 7:02, 7:02. Esta es Candela Viva. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. La candela, candela, candela. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela, candela. La candela. 7:03, 7:03. Esta es Candela Viva. Nos vamos para política, don JJ. Vamos a política, Enrique, donde le cuento que pese a todas estas jornadas de reflexión, de oración, la gente también estuvo pensando en recoger votos. ¿Sí? ¿Dónde? En algunas reuniones, Enrique, que se dieron en el municipio de San Juan del Cesar. También le comento que hasta algunas fincas de Patillal llegaron algunos políticos para dar de inmediato nombres, Enrique, de posibles candidatos. Mire, la gente de Juan Manuel Daza está pendiente, Enrique, de llegar en lo posible con un gerente de campaña del departamento de La Guajira, para posteriormente presentarlo en la ciudad de Valledupar y de esta manera pues buscar una curul para el Senado de la República. No es fácil, porque la situación está bastante difícil, porque La Guajira también le va a apostar a su representante a la Cámara, usted sabe, el señor Alfredo de Luque. Él va para el Senado de la República. Aspirar. 7:05, mire, mañana será el debate de control político. Va porque va, y no es el eslogan del Mello, a la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López. Voy a repetir esto. Mañana será el debate de control político en asamblea a la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López. No tiene tu tía. Tu tía era una pomada. La citan, no tiene más excusas, tiene que asistir y mostrar cuentas claras, chocolate espeso. Lástima que no existe moción de censura, o si no, le tocaba renunciar. Esto será mañana.
La citación la hizo el médico internista de Codazzi. ¿Cómo es que se llama él? El diputado, el doctor. ¿Que fue alcalde? Jesús Suárez Moscote. Jesús Suárez. El médico Moscote. Jesús Suárez Moscote del Partido Liberal. Sí, señor. Bueno, le tengo datos del hospital, Eduardo. Esto es para que vean ustedes, la gerente definitivamente es para que dé un paso al costado ya. Resulta, Enrique, que ayer me llamaron a mí, todavía eran las 10 de la noche. Oiga, el hospital Rosario Pumarejo, que se gasta 100 millones en contratos de jardinería, resulta que no tenía una hoja, un formato para un acta de defunción y de esta manera entregar el difunto a una funeraria para que esta gente, la familia, le pueda dar cristiana sepultura. El señor, para que vean que le tenemos allí la lupa puesta a la señora gerente, se llamaba, respondía en vida al nombre de Alfonso Daza, fue durante muchos años, mire qué tristeza, presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Rosario Pumarejo de López. Durante mucho tiempo vivió aquí en el barrio El Prado. Ayer no había una sola acta de defunción. ¿Cómo le parece, Enrique? En el almacén. ¿Y qué pensará la doctora cuando ella hace millonarios contratos en papelería? Entonces hoy tendrán que sacar un arrume de fotocopia. Ojalá no se vayan a gastar otros 100 millones de pesos en actas de defunción porque no han mandado a hacer la papelería. ¡Qué tristeza! Oiga, usted dijo que muchos políticos estuvieron esta Semana Santa en pueblos, casacampos. Mire, quienes estuvieron en Pueblo Bello que se dejaron ver fue el señor Ape Cuello, que jugó fútbol, y Dede, que es el alcalde de Pueblo Bello, estuvo muy atento a su patrón en Semana Santa. Celebró a rabiar los goles que hizo el representante porque jugó fútbol allí. Estuvo atento, muy atento a su visita a Pueblo Bello. Claro, mañana es la audiencia virtual donde se va a definir todo lo de la elección en Pueblo Bello. Miren las imágenes de Pueblo Bello. Allí las apuestas, como dije, ya están echadas. Unos dicen que no se cae porque tienen a Ape Cuello, que sí sabe por dónde le llega el agua al molino, que él arregla todo, será. Y está muy tranquilo. La gente, la parcialidad de Dede, están tranquila. Dicen que no pasará nada. La gente de Mindiola, así que Saúl Mindiola, que estaba en retiro en Abusima, que su gente esperan, tienen confianza de que sí se cae y vendrán nuevas elecciones. Lo que sí deben bajarse del caballo o de la ilusión es que le van a entregar credencial al indígena Arhuaco. Esto no es así, esto se va, si se cae, nuevas elecciones. Pero en Pueblo Bello están manifestando que es que si no lo coge el Ñato, lo coge el Signarí, porque tiene cuentas pendientes con la Fiscalía y con la Procuraduría. La Procuraduría lo tiene en Mirandiña desde hace rato. Total que él confía en los buenos oficios de Ape Cuello y la contraparte de Dede, que se creció. ¿Confía en los organismos de control? No, en Huechá. En el magistrado Huechá, que ha dado muestra de ser un hombre imparcial y no interesarle la política en el departamento del Cesar. Él es cachaco, no le interesa lo que sucede aquí. Entonces, así están las cosas en Pueblo Bello. Las apuestas están echadas, lo único que hay que legalizarlas con supergiros. ¿Oyó? 7-9 minutos. Hay una expectativa para mañana, Enrique, porque mañana también es la audiencia en donde la Fiscalía pide la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay un rifirrafe, como es normal, de los abogados de Iván Cepeda contra los abogados del doctor Álvaro Uribe Vélez. Uribe en los últimos trinos ha manifestado que ojalá se dé la preclusión de su caso porque es injusto que se le investigue a raíz de tantos falsos testimonios. Esperemos entonces la decisión mañana, 6 de abril, de lo que puede suceder con el expresidente. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. La Candela. Del municipio de Pueblo Bello. Siempre escuchamos Candela Viva.
candela viva a todos los prende. La candela, 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 la candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. Candela, 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 la candela. Candela viva a todos los prende. La candela, 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 la candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. 7:11 minutos, esta es Candela Viva. En San José de Oriente, este es municipio de La Paz, y sus múltiples veredas que generan riqueza, porque hay café, hay frijol, maíz, toda una producción agrícola, están muy molestos con el alcalde Martín Zuleta y el personero de La Paz Cesar por su profundo silencio ante la muerte de dos campesinos en una vereda llamada Sabana Rubia, a manos, de acuerdo a lo que nos dijeron los campesinos, de indígenas venezolanos para hurtarles las bestias. Están molestos porque ha guardado silencio. Fue un instante previo al sepelio que fue todo el pueblo, lo que significa que si un pueblo se vuelca acompañar a unas personas que fueron asesinadas, a unos campesinos que labran la tierra, es porque tenían reconocimiento en la población. Y la muestra la vemos allí, Lenín, cómo nos enviaron estos videos desde San José de Oriente, cómo todo el pueblo llegó a despedir a estos señores, a un señor y a un joven, 16, 17 años. Dijeron, y no hay un pronunciamiento de Martín Zuleta, no hay un pronunciamiento del personero de La Paz. Y si lo hay, no lo conocemos, le está fallando el Departamento de Comunicación al médico Martín Zuleta. Eso es lo que está sucediendo en San José de Oriente y sus veredas. Y ya en San José de Oriente están pensando en todo esto que se firmó en el proceso de paz con las FARC, Don J, en ser municipio. Dice que sí pueden ser municipio, que pueden ser municipio. Y esto no lo dijeron varios, y están molestos con la cabecera municipal. Dicen, siempre nos miran con desdén, nos miran con desdén, nos señalan, hasta nos critican y se burlan de nosotros. Pero cuando vienen los votos, sí los vemos aquí repartiendo cerveza y otras cosas. 6:14 minutos. Seguimos en La Paz. Se habla en La Paz de la unión de Franco Ulloa o Oyola y Huichito Rincón, que es de San José de Oriente. Huichito nos dijo que no, que eso fue una coincidencia en una fiesta, en un cumpleaños, donde él estuvo con Ulloa o Franco Ulloa. Pero la gente de La Paz dice que eso es un frente común para hacerle cosquilla, para frenar la candidatura o posible candidatura de Benjamín Calderón, que de ser candidato sería una planadora completa, como decía su compadre Jorge Oñate, en aspiración a la alcaldía de su pueblo. Huichito lo niega, pero otros nos dicen que sí es verdad, que él, que tuvieron hablando. Usted sabe que en ese pueblo de La Paz hay usted sabe que ahora no, la gente usa. No, la gente usa ahora tapaboca, pero entonces nos hemos especializado en el lenguaje de los ojos, en la visualización. Eso es en La Paz. Huichito lo niega, la gente dice que no, pero si van divididos, las elecciones se inician a las 8 de la mañana, 8:45, puede salir la gente de Benjamín, Edward Guerrero a hacer cohetes. ¡Pam! No hay nada que hacer, como vaya divididos. ¿Tiene algo, don Jota? Enrique, estamos tratando de hacer contacto con una denuncia, la denuncia que estamos presentando. Increíble, Enrique, que una persona muera en el Hospital Rosario Pomarejo de Lope y no se cuente con el acta de defunción. Entonces estamos tratando de hacer contacto con el denunciante para
que lógicamente la ciudad mía conozca. Bueno, listo. Oiga, Jorge Rodríguez Bolaño Camarón es magistrado, abogado de Arturo Calderón. Bueno, ¿cuántas veces ha demandado? Ese hombre le ha ganado plata a Arturo Calderón, ¿no? Sí, señor, sí, desde hace rato. Demanda todas las elecciones y ha perdido como siete veces. Cinco en línea. Bueno, ¿cinco o seis? Cinco. En línea, porque él perdió una alcaldía a La Paz. A La Paz. Con el cachaco, también lo señalaban de cachaco, ¿cierto? Él perdió contra Cruz. Contra Gonzalo Araújo. No, Gonzalo Araújo no. Ya le digo, bueno, está muy enfermo el magistrado con COVID, ¿oyó? En La Guajira está dando muy duro esto del COVID. 7:16 minutos, 7. Orlando Cruz Vega, con Orlando Cruz Vega, oyó. 7:16 minutos, y después a lo que expire. Y después fue personero y se disfrazó de jaque. No sé, es que usted estaba muy pelado. No, Enrique, yo recuerdo eso. Usted tenía como 16 años. Yo estudié allá, lo que pasa es que para esa época los celulares no tenían las cámaras y no tenían todo el. Pero sí lo filmaron. Yo lo recuerdo. No, lo filmaron, pero con unas cámaras. De esta recuerda que te compraba uno de cumpleaños y todo para grabar los cumpleaños. Estuve en un desfile. En un desfile vestido y de los árabe. De jeque. Y lo siguieron y en la casa se quitó el disfraz y tuvo un problema. Pero en ese entonces la procuraduría era endeble. El favor que le hubieran hecho al departamento del César por haberlo inhabilitado siquiera 30 años, ha aspirado mucho. 7:17 minutos. Seguimos siendo amigos, pero ajá. Nosotros sí. Tenemos que decir las aquí cosas. Aquí las cosas se dicen. Sí, señor. Al pan pan y al vino. 7:17 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? En Valencia de Jesús estamos con el Sistema Cardenal. Candela Viva con Enrique Camargo Plata en full sintonía. Candela Viva. A todos los prende. La candela, candela. Candela, candela, candela. La candela. Hola, habla Johnny Hinojosa. Karina Córdoba. Y Cure. De aquí, desde Atlanta, Georgia, escuchamos La Candela Viva con Quique Camargo. Candela Viva. A todos los prende. La candela. Muy buenos días, mi nombre es Gregoria Rosado, desde Loma de Calenturas, en el barrio Álamos del Norte. Yo escucho Candela Viva por la emisora Manantial de Vida, la emisora de Dios. Candela Viva, el programa número uno con el periodista Enrique Camargo Plata. 7:19 minutos, don JJ, mire, Jimmy Álvarez, usted lo anunciaba, ya lo tenemos en línea. ¿Qué es lo que denuncia él? Él está denunciando, Enrique, es que está muriendo la gente en el hospital Rosario Pumarejo de López y no tienen, el hospital se ha atrasado con las actas de defunción. Me dicen que este documento tiene que venir numerado por parte de Salud Departamental, pero no puede quedar un hospital de cuarto nivel como el Hospital Rosario Pumarejo de López sin un formato, sin un acta. En estos momentos la familia, el señor murió ayer tipo 8 de la noche y todavía la familia no ha recibido el cuerpo. Creo que ya llamaron que lo van a recibir después de la denuncia de Candela Viva. Tenemos en línea entonces a la persona que va a denunciar Jimmy este Álvarez. Hecho. Buenos días. Buenos días. Sí, cuénteme, me explica un momento, un poco acerca del caso del señor Alfonso Daza, que es lamentable, él falleció en el Hospital Rosario Pumarejo de López y todavía está esperando a la familia que le entreguen el cuerpo porque el hospital no cuenta con una hoja o con un acta de defunción. ¿Qué nos puede denunciar usted y qué nos puede decir al respecto? Bueno, es muy lamentable, muy angustiante para la familia. Desde el día de ayer, para empezar, que cuando ingresan los pacientes no dan razón alguna a los familiares, y bueno, se produjo el deceso por ciertas complicaciones que venía teniendo el paciente, un señor de avanzada edad, quien fuera durante muchos años
presidente de la Asociación de Usuarios y Habitantes del Barrio de Prado, y falleció. Se notificó el deceso del paciente. Y bueno, se hizo lo debido, cuál es la gestión para reclamar el cuerpo, para llevarlo y hacer lo que tengan que hacerlo dentro de sus creencias. Y no fue posible porque hubo inconvenientes, porque no había un formato de acta de defunción, y tampoco se dio el proceso durante la plataforma virtual que manejan los estados para este proceso. De todas maneras, creo que ya están gestionando y van a entregar el cuerpo, porque ya se ha hecho denuncia, ya se hizo una voz de protesta. Entonces ahora sí, no sé si habrá aparecido una hoja. Ustedes saben que esos son contratos millonarios. ¿Qué estará pasando en el Hospital Rosario Pumarejo de López? No sabemos, pero esa es la situación. Increíble, ¿no? Que no se cuente con un formato, un acta de defunción. ¿Cómo no se van a preparar? ¿Cómo no van a tener la planificación? Y sobre todo, mire, una persona, porque nosotros la conocimos, con él lideramos importantes procesos de la gente pobre y vulnerable que muere esperando una cita en el Hospital Rosario Pumarejo de López, presidente de la Asociación de Usuarios. Le entregó gran parte de su vida al hospital y mire cómo termina el hospital pagándole al señor Alfonso Daza. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿no? Muchas gracias, señor Jimmy Álvarez, por llamar aquí a Candela Viva. Bueno, muchas gracias y lo felicito por su programa y por respaldar a la comunidad en este tipo de situaciones. Muchas gracias. 7:22 minutos, JJ, y la gente pegada a Candela Viva, escuchando, viéndonos por las redes sociales. Hermes Ochoa en Aguas Blancas, en la casa de campo Solterowski. Qué buen, ya me echaron la historia porque se llama Solterowski la casa de campo. En el conjunto residencial Los Cortijos, un oyente de toda la vida, Mary Lagos de Araújo, conjunto residencial Los Cortijos. Usted tiene también más. Tengo aquí otro listado de Adalgisa Caro Cueva, de José Vide Zuluaga, desde Chiriguaná y toda la zona de Poponte, también de Tatiana Salgado, de Germán Antonio Tapias, de Álvaro Villalobos, desde el Banco Magdalena, de Taís Aloma Ruiz Daza, de Félix Villero, de Noema Arias, de Adrián Rosales, Osman Lara Jiménez, de César Arias en La Vega, de Nicomedes Vázquez, de Nicolás Andrés Fuentes, de Melquis Guerrero, de Margarita Rosa Guerra, desde el municipio de San Diego, de Pedro Jiménez Perosa, de Rocío Mesa Díaz, de Ruby Martínez, de Diana Patricia Barrios en el municipio de La Paz, y de José Meneses también. Debe ser el exalcalde de Pailita. Claro, no tiene pele. Alcalde de Pailita. Y José el buen abogado Nicomedes Vázquez Berrío. Oye, buen abogado para jugárselo a cualquiera, como dijo Escalona, el gallo vallenato, para jugárselo a los gringos. Hombre, bueno, fogoso. 7:24 minutos, como lo dijimos en nuestros anuncios, el Festival de la Leyenda Vallenata va del 7 al 11 de octubre del presente año, así lo estipula a través de un comunicado Rodolfo Molina Araújo. Entonces, para octubre, el Festival Vallenato, la fiesta celestial sí la van a realizar en estos días, también de manera virtual. Recibimos virtual, sí, de manera virtual. Claro que el festival, Enrique, tiene la puerta abierta todavía, no se sabe si es virtual o es presencial. Ojalá. Todo lo define aquí es el COVID, el nuevo personaje mundial, el COVID. Sí, y esto del Festival Vallenato genera mucho empleo. La gente se mueve, la economía, los taxistas, el que vende el sombrero, el que vende la comida, el que vende helado. Todo el mundo se rebusca al buen sentido con el Festival Vallenato. Yo digo que debemos defender el Festival Vallenato a toda costa. Eso es un patrimonio. Y si lo dejamos perder,
se lo llevan los bogotanos, se lo llevan para Medellín o en Barranquilla y adiós, mamá mía. Si te he visto, no me acuerdo. Así decía un comentarista de ciclismo, Arrastría Wicca, argentino. Julio Arrastría. ¿Se acuerda usted? Claro, esas jornadas memorables, Enrique, del ciclismo colombiano con Lucho Herrera, Fabio Parra, en fin. No, antes, desde Hoyo. También de Cochise. Es claro, que él fue ciclista. Él fue ciclista. Y posteriormente trabajó para la cadena Caracol. Caracol y RCN. 7:26 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos para concluir por hoy Candela Viva. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. La candela. ¿Qué tal en Valencia de Jesús? Seguimos el sistema cardinal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. La candela, candela, candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡La candela, candela, candela! ¡La candela! 7:28 minutos, ya nos desprendimos del sistema cardenal. 10:50 AM, continuamos por las redes sociales de más emisoras digitales, televisión y por Manantial de Vida en la Loma de Calenturas. ¿Sabe qué nos preocupa, JJ? Y sobremanera, que a cada momento hay incendios en los cerros tutelares de Valledupar. Se salva el cerro de la Popa, que le cambiaron el nombre, era el cerro del Horcadero, y detrás del Club Campestre durante todos estos días vimos dónde inició el incendio y va subiendo y matando la naturaleza, el bosque seco, los animales, los reptiles. El cuerpo bombero no da abasto, los ponen a trabajar. Por allí teníamos unas imágenes de voluntarios del cuerpo bombero trabajando en tenis. Lo vimos acá, allá en los lotes de engorde que están por ahí por Endupar, que están enmayados, pero cuanto sinvergüenza viene a Valledupar, le mete fuego y ponen a trabajar a la gente. Y ahí el incendio, nos enviaron las imágenes, fuimos allá, pero de lástima. Esto no es de casualidad. Estos son sinvergüenzas que llegaron acá a Valledupar y nos van a prender fuego como le prendieron a Roma. Un loco. ¿Será que aquí hay políticas públicas? Y le decimos al presidente del consejo, Manuel Gutiérrez, ¿qué se llama? Manuel Gutiérrez. Sí, si hay, que investigue, no es culpa de él. Si hay políticas públicas para los habitantes en condición de calle o para los fumadores de cuanta cosa hay, que se van por ahí a fumar y le meten candela a nuestro cerro. Duan, ingeniero, tenemos ahí las imágenes de ese incendio, hombre, triste, que nos estén acabando lo poco que tenemos. Y entonces todo habrá que militarizarlo como el balneario Hurtado. Durante estos días, entonces, tenían que estar mosca, pila, la policía montada,
De vaina no trajeron, y disculpe el término, don JJ, la marina para ir para Hurtado. La gente desconoce, tenían que estar, vea, usted no puede entrar, vea usted para dónde va. Entonces hacen lo que les viene en gana en Valledupar, definitivamente Coltejer, ¿no? Nos están acabando la ciudad y falta mano dura, pero ¿a dónde se atreve un policía a darle un bolillazo a alguien como antes? Tenemos las imágenes para despedir el programa, Duan. Ese fue el incendio que algunos no vieron por estar de vacaciones o estar juiciosos en su casa. Nosotros, con nuestra labor de periodista, sí la vimos. Con esto nos despedimos, don JJ, hasta mañana, si nuestro Señor Jesucristo así nos lo permite. Enrique Camargo Plata, mire ya, lo que acabo de encontrar aquí en el Cerro de Santísimo, en la entrada principal. Ayúdenos los que puedan acompañar con el grupo de organismo de socorro y eso. Para Valledupar informó Jorge Quintero desde el Cerro Santísimo. Por favor, lo más pronto posible, un cuerpo de bomberos o los organismos de socorro que nos puedan ayudar. Esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela.